Hola, muy bonita tarde tengan todos ustedes. Hoy vengo a compartirles mi opinión sobre un perfume que es de Nina Ricci, se llama Luna. Les voy a dejar la imagen aquí del frasco tan hermoso que tiene. Es precioso el frasco. Y yo lo tengo en esta presentación, que es un Lican, que me regaló mi amiga Rosa García. Muchas gracias, Rosa, por tener este detalle conmigo. Cada vez que le hago una compra a ella, siempre tiene este lindo detalle de mandarme una muestra de sus perfumes. Y pues fue una sorpresa que me mandara este. Yo tenía tantas ganas de probarlo porque el frasco, como lo ven, es chulísimo. Ustedes, si ya han visto videos anteriores, saben que yo me enamoro de los frascos de los perfumes, ¿no? Y pues quería conocer este. Bueno, entonces les traigo la reseña de este perfume. Nina Ricci Luna fue lanzado en el 2016 y es un flanker del famosísimo Luna Clásico. Este perfume se le considera como un perfume floral frutal, aunque tiene mucho predominio más frutal y gourmand, a mi parecer. Es más gourmand frutal. Bueno, como ya les comenté, el frasco es hermoso, es chulísimo. Tiene una tapadera como de plastiquito y la se atomiza de la hojita. Siempre lo veía y decía, está bello, bello, bello. Bueno, les voy a decir que sus notas de salida son la naranja, el limón, las bayas silvestres, la flor de azahar de naranjo. Las notas de corazón son caramelo y pera. Y las notas de fondo son vainilla, regaliz, sándalo y almizcle blanco. Yo lo que más le siento a este perfume es esa parte. Sí, ay. De salida sí se siente la flor de azahar de naranjo, pero se siente mucho, mucho el caramelo, una vainilla. Se siente pues el toque de sándalo, de madera cuando se seca, pero almizcle blanco, eso sí que no le siento nada. De almizcle blanco no, no le siento nada. Se siente mucho, mucho el caramelo, como les digo, la vainilla y la flor de azahar de naranjo. Es lo que más, más se siente. Este perfume, pues ya estaba lleno cuando yo lo recibí. Era en otro frasquecito y yo lo eché aquí, en este, para que me lo pueda traer en la bolsa, porque es para que no se fuera a tirar. Y pues ya le he dado bastante, bastante bajón. Tiene, cada vez que me lo pongo, me dicen qué rico huelo, pero por un tiempo muy cortito. En mi piel tiene una duración de 4 horas. Y eso es porque este es un toilette, no es un parfum. Entonces, pues sí, tiene una duración de 4 horas. Yo dejo de sentirlo más o menos en ese lapso. Yo lo dejo de sentir en mi piel, lo dejo de sentir en la ropa. En la ropa no se queda impregnado. Pues eso es triste. Eso nada más es lo triste, que este perfume no me dure. Pero pues es que es un toilette. La estela es moderada. En mi lugar de trabajo a veces me lo atomizo y entran las personas y me dicen, qué rico hueles, pero es por un tiempo muy corto. Es por el tiempo que sale el perfume cuando lo recién atomicé, pero pues no me dura más. A veces me siento algo incómoda usando este perfume porque en ocasiones que tengo mucho trabajo, cuando menos me doy cuenta ya no lo siento. Ya no lo tengo ni en la ropa, ni lo siento. Apenas en pie lo siento muy, muy a ras. Y es por eso que prefiero siempre cargarlo y estarlo atomizando. No sé si lo comprarían en grande, porque como les digo, el frasco es hermoso, es bello, bello. Pero no me enamoro, no me cautivo. Porque siento como mucho, mucho dulzor. Siento que te tendría que complementar con más notas, con más flores, con más frutas. Tal vez si le hubieran puesto coco, si le hubieran puesto, no sé, alguna otra nota, más, me hubiera gustado más. Pero no me cautivó, es que se siente como si fuera pura azúcar, mucha, mucha azúcar. Y pues muy suavecito, muy, muy suavecito. Así que, pues si ustedes lo tienen, coméntenme qué les pareció este perfume, si ustedes sí les gustó o también se fueron por el frasco, como yo estuve a punto de hacerlo. Así que déjenme en los comentarios qué piensan ustedes. Y si les gustan los perfumes, si les gusta recibir las opiniones de las demás personas, no olviden suscribirse para comentarles yo, poderles comentar más sobre
reseñas de perfumes y que a ustedes les llegue la notificación de que ya hay un nuevo video de perfumes. Nos estamos viendo hasta la próxima. Bye.